Adelante, pase. Tome asiento. Más que tomarlo, ha de buscarlo. Siento el desorden. No sabe usted cómo está mi despacho. Es cosa de Ulpiano. Por más que le riño, le deja todo manga por hombro. Es como un ciclón. Está bien que tenga la cabeza ocupada con sus exámenes y sus entrenos. Mi hijo, señor Leal, es un completo desastre con exámenes y sin ellos. En eso salió su padre. Gracias. Estará usted molesta conmigo, ¿verdad? Habría de estarlo. Quiero que sepa que ante todo soy un hombre de palabra. Y si no he venido a visitarla antes, como le prometí, es porque ha sucedido algo. ¿Qué ha sucedido, Carmelo? Ha fallecido la hermana de mi mejor amigo. Una persona muy importante para mí. ¿Cuánto lo siento? Ha sido un duro golpe para todos. No debiera usted ni de haber venido. Seguro lo necesitan ahí. Usted también me necesita aquí, por eso he venido. Aquí tiene. Pero, Carmelo, esto es... Es la cantidad que, si no me equivoco, precisaba Leonidas para echar a andar las misiones pedagógicas. Confío que sea suficiente. Es demasiado. No batalle, por favor. Considérelo un donativo. Tengo amigos tan adinerados como acostumbrados a sufragar causas que lo merecen, y la suya es una de ellas. Por favor. ¿Estás seguro que no se arrepentirá? No me arrepentiré. Si mi marido estuviera vivo, hoy lo habría convertido en el hombre más feliz de este mundo. Gracias. Si me disculpa, debo marcharme. Permítame convidarlo a merendar. Quiero agradecerle el gesto de alguna manera. Ande, solo un dulce. Y le dejo marchar.